Bueno, egunon guztioi, hasiera emango diogu gaurko prentsaurrekoari, mila esker lehenik eta behin deiari erantzun izanagatik. Nirekin batea dago Alfonso Gurpegi, bera da Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarteratzeko sailburu ordea, eta gaurko prentsaurrekoaren helburua da Aldundiaren eta Jaurlaritzaren artean aktibatu dugun lanlerro baten berri ematea, ez? Aldunditik adinberriren bidez garatzen ari garen bideari babesa ematen dion lankidetza hau, eta gaur aurkeztera goazen pauso hau garrantzitsua da, ez? Eta erabakigarria da zaintza arloaren profesionalizazioa bultzatzeko. Horretan nahi geha buru belarri, ez, bi erakunde, eta horretarako aurten 2500 profesionalaren gana iritsiko den formakuntza ibilbide bat aktibatu dugu adin berrirekin batera, ez. Ibilbide horretan paper garrantzitsua jokatzen du Eusko Jaurlaritzak ere. Gaur aurkeztera gatozen lanlerroak helburu du etxeko zaintzaileek profesionaltasun ziurtagiria lortzea. Aldunditik mendokotasuna duten pertsonei zaintzaile profesional bat kontratatzeko ematen ditugun prestazio ekonomikoen testu inguruan, PEAP delakoa, eta urtarrilean hasi ziren formakuntzak saioak eta guztira 200 zaintzailek jasoko duten formakuntza hau Gipuzkoako eskualde ezberdinetan gainera, eta hori ere helburu bat zan, ez? Lurralde oreka lortzea eta lekuaren aldetikan ere erraztasun hori ematea. 25 pertsonentzako 8 talde eratu dira Donostialdean, Urola Kostan, Debagoienan, Debabarrenan eta Tolosaldean. Donostiako taldeak ja hasi da formakuntza jasotzen, eta aipatu behar dugu Eusko Jaurlaritzarekin eta adinberrekin batea bidelagun dugu SEI taldea. Y bueno, pues un poco comentaros dentro del marco de la estrategia de formación que está llevando a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa con Adinberri, una línea concreta de trabajo y es la formación de personas que trabajan en el ámbito profesional de los cuidados en el hogar, que están contratadas a través de la PEAP, la prestación económica de asistente personal, para que puedan obtener el certificado de profesionalidad, ¿no? Buscamos, sobre todo, dotar de competencias técnicas a estas profesionales para seguir así mejorando la atención que reciben las personas dependientes en sus casas. Lo señalaba antes en euskera, nos parece que es un paso decisivo para profesionalizar los cuidados y para proporcionar un paso adelante en el ámbito de la atención en los cuidados, ¿no? Entre el 2023 y el 2024 llegaremos a 200 personas en grupos de 25 personas y en sesiones que tendrán lugar a cabo en las diferentes comarcas de Gipuzkoa, porque un poco el objetivo que tiene también esta organización de la formación es facilitar el acceso a las mismas a un colectivo que son en su mayoría mujeres extranjeras no comunitarias, que carecen de la formación y cualificación que se requiere actualmente y para atender a las personas con dependencia en sus domicilios. Y este es el colectivo al que va dirigido esta formación específica. Tenemos que recordar que las situaciones de dependencia cada vez son más complicadas y creemos que hay que apostar por la formación y la cualificación de las personas profesionales que atienden en el domicilio. Como decía, el objetivo es dar respuesta a las necesidades de la demanda existente, avanzar en la profesionalización del sector,
además de poner en valor el sector de los cuidados, impulsando la innovación en el mismo, ¿no? Adaptar siempre la oferta formativa a las necesidades detectadas y siempre de manera flexible y con vocación de seguir creciendo, ¿no? Hemos mencionado antes, esta acción desarrollamos junto al Gobierno vasco, se enmarca dentro de una estrategia formativa que hemos activado junto a Dinberri y que a través de 6 líneas de acción, una la de formación ocupacional, otra formación continua y otra de formación reglada, llegará a este año a un total de 2.500 personas. Alfonso Gurpegiri hitza pasa aurretik, mendekotasunaren inguruko datu batzuk errepasatu nahiko nituzke, formakuntza hau aktibatzearen atzean, ze errealitate dugun ikusi ahal izateko. Gipuzkoa mendekotasuna duten eta 65 urtetik gora dituzten 21.182 pertsona daude, horietatik 4.500 inguru egoitzetan bizi dira eta 16.600 pertsona bere etxeetan. Gaur egun 4.518 zaintzaile daude kontratatuta mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko, aldundiak ematen duen laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren esparruan, ez? Azpimarratzekoa da, estatu mailan mendekotasuna duten adinekoak zaintzeko ematen diren prestazio guztien 80% Gipuzkoan ematen ditugula. Y bueno, pues esto es una cuestión también para señalar, ¿no? El 90% de las prestaciones que se dan de la PEAP en todo el Estado se da en Gipuzkoa, muestra clara del esfuerzo que se hace por la profesionalización de los cuidados, ¿no? Otra cuestión relevante es precisamente el refuerzo que hemos realizado hace pocas semanas en el ámbito de la PEAP, precisamente en esa línea de potenciar el cuidado en el domicilio. Por repasar brevemente, las prestaciones las cuantías de la prestación han subido en torno a un 15%. Hemos creado un complemento económico para quienes hacen un gasto mensual elevado para la contratación de cuidadores y hemos también eliminado, aligerado las reducciones por uso simultáneo de otros servicios para poder compaginar tanto prestación económica como servicios. 9.000 hogares está previsto que sean el foco de estas medidas, de personas dependientes y sus familias. Y señalar también que en la última década ha ido creciendo exponencialmente el número de personas dependientes que viven en su hogar frente a las que viven en centros residenciales. Seguimos trabajando para dar respuesta a esta demanda de la ciudadanía. Más del 80% de las personas que tienen dependencia nos manifiestan querer vivir en su domicilio. Creo que, haciendo como estamos haciendo el impulso de la personalización de los servicios, esto es algo que tenemos que tener continuamente presente. Conocéis también la activación de la Agenda 2030 para la transición en los cuidados y en este marco no es donde estamos desarrollando precisamente esa hoja de ruta para los cuidados en el domicilio, basado en el apoyo holístico, personalizado y con un importante, diría yo, componente innovador. Y es aquí donde enmarcamos precisamente la importancia, ¿no?, de la formación de los profesionales, ¿eh? Nere aldetik, momentos besterik ez, eta, Alfonso hori pasako dietik. Eskerrik asko, Terru Anderea. Duela hilabete, Euskadiko enpleguaren liburu zuria aurkeztu genuen. Bertan, kalitatezko enpleguekin gure hiru erronka handiei, teknologikoa, klimatiko, energetikoa eta demografikoa, erantzuteko abian jarri behar ditugun palankak identifikatzen ditugu. Azken horretan, adinekoentzako zaintza formalen sistema profesionalizatzea eta indartzea da lehentasunezkoa. Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu saila legegintzaldiaren hasieratik ari da lanean
asmo handieneko proiektuetako batean, Sailab. Bi urte hauetan, osasun, etxe bizitza, hezkuntza eta gizarte zerbitzuen sistemekin batera egin dugu, arlo horretan irekitzen diren beharrak eta aukerak identifikatzeko. Eta berrikuntzaz ari gara. Erantzun berriak eskaintzeko behar berrietarako profil berriekin. El de los cuidados es un sector emergente que va a abrir la puerta, hemos estimado, en Euskadi a cerca de 40.000 empleos. Y lo que hace Sailab, el proyecto en el que estamos trabajando desde hace dos años, es adelantarse para que la puerta que se abra sea innovadora y de calidad. Durante estos dos años hemos desarrollado diferentes procesos de investigación, acción, participación sobre perfiles profesionales en colaboración con SSI, con la dirección de la División de Innovación de la empresa SSI, que es una cooperativa que tiene importancia en el sector de los cuidados, para avanzar en la identificación de los perfiles profesionales en el ámbito de los cuidados en el marco de un modelo de atención centrado en la persona. Hemos trabajado conjuntamente, como decía, con los sistemas de salud, vivienda, educación, servicios sociales y con las diputaciones, con la Diputación de Gipuzkoa. Este es, yo creo, que uno de los hitos que presentamos hoy, es uno de los hitos del proyecto, con los ayuntamientos, hemos trabajado con el tercer sector, con empresas y con los profesionales y las profesionales. Hemos estudiado y experimentado para detectar actividades que van a tener demanda, para conocer perfiles profesionales emergentes, para identificar la cualificación necesaria de los nuevos puestos, de las nuevas tareas, o investigando cómo poder cualificar a las personas que ya están trabajando y a las que hacía referencia la diputada. Personas que están ahora trabajando, que carecen de certificación, que requieren una adaptación de sus competencias profesionales y, por las circunstancias que fuera, no pueden acceder a la oferta habitual que Lanbide tiene en este marco. Este es el programa que hoy presentamos, que hemos querido también que el proyecto de Sailab, que es un proyecto de investigación, como decía, de innovación, que durante estos dos años ha desarrollado diferentes líneas, lo que queremos es, durante el año 2023, extenderlo, afincarlo, y para eso queremos contar con la colaboración de las diputaciones, que son las que tienen pues la competencia fundamental en la atención de las personas mayores, de las personas con dependencia. Y ese es un ámbito, una línea en la que queremos trabajar. Como decía, este es un proyecto, no es el único que está en el ámbito de Sailab, ni será el único, seguro, que desarrollaremos de la mano de la Diputación de Gipuzkoa a través de Adinberri, porque, como decía, entendemos que esta colaboración es fundamental para incidir en la profesionalización del sector. Lo decía antes la diputada, desde la atención, desde la calidad de los cuidados, que es la responsabilidad del sistema de los servicios sociales, aunamos el interés del sistema de empleo en cualificar, en buscar nuevas oportunidades para las personas que buscan empleo o que ya tienen empleo, pero requieren actualización. La formación, la cualificación, la recualificación es uno de los objetivos del Departamento de Trabajo y Empleo. Está alineado con la Estrategia Vasca de Empleo 2030, que aprobamos en el Parlamento con todos los grupos parlamentarios, y el derecho a la formación, a la recualificación y al reciclaje es un elemento que va a ser central también en la nueva Ley de Empleo que vamos a mandar a enviar al Parlamento en breve, para que a final de año la podamos tener aprobada. Esta es una tarea, la de la recualificación, la formación y más en el ámbito de los cuidados, que requiere la colaboración entre todas las instituciones y requiere la colaboración de todos los sistemas. Hablar de cuidados centrados en la persona, es hablar de derechos de las personas que son cuidadas, y es también hablar de derechos de las personas que trabajan, de las cuidadoras, porque fundamentalmente son mujeres. Trabajar en su cualificación, en su recualificación, en su profesionalización, creemos que es mejorar el sistema de atención, creemos que ganan las personas que reciben cuidados, creemos que ganan las personas trabajadoras, las mujeres trabajadoras, porque adquieren dignidad en su trabajo, y ese es uno de los objetivos fundamentales del Departamento, de la Estrategia Vasca de Empleo y del Gobierno, trabajo de calidad, y ganamos toda la sociedad, porque ganamos en cohesión y en derechos, como decía.
El programa que hoy presentamos, como ha explicado Maite, la diputada, perdón, lo que pretende es esto, atender a esas personas que están ya trabajando, que en su mayoría son mujeres y además extranjeras y que tienen dificultades para acceder, como decía, a la oferta formativa habitual de Lanbide. Quiero agradecer a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a Dinberri su disposición para colaborar. Creemos que este es el camino es la colaboración a nivel interinstitucional. Somos un país pequeño, pero somos un país con mucha potencialidad, con mucha potencia, y en la colaboración entre las instituciones, en la colaboración entre los diferentes, en la colaboración entre los diferentes agentes también, entre los diferentes sistemas, creemos que es una de las líneas, una de las claves del éxito para, como país, pues poder avanzar. Y en el ámbito de los cuidados, creemos que somos referente, lo decía antes la diputada también, la PEAP, que es una prestación que, como sabéis, está en el marco de la Ley de Dependencia, se ha desarrollado de manera casi exclusiva, podríamos decir, no ya en Euskadi, sino en Gipuzkoa. Creemos que ese es un elemento de cuidado, hay que cuidarlo, porque precisamente incide en que las personas estén en su domicilio el tiempo que sea, el mayor tiempo posible, el tiempo que sea posible. Y eso es lo que todas las personas queremos cuando envejecemos, eso es lo que las personas quieren, pero ese cuidado efectivamente en el domicilio tiene que ser desarrollado de manera profesional, de manera cualificada y de manera digna también en los dos ámbitos, en el ámbito de las trabajadoras y en el ámbito de las personas. Por tanto, agradecer de nuevo a la Diputación, a la diputada, a Dinberri. Y bueno, pues hoy iniciamos este proyecto, seguro que no es el único que presentamos este año, estamos ya trabajando en algún otro proyecto y bueno, pues en breve esperamos poder presentar alguna otra cosa. Así que eskerrik asko. Calderarik. Bai, egunon. Gazteleraz esan duzue ze perfileko emakumeen gana bideratuta dagoen formakuntza hau, euskaraz nahiko nuke hori batetik. Bestetik ziurtagiria eskuratuko dute, baina nahiko nuke jakin modu praktikoan zein lanabes berri izango duten langile horiek, qué tipo de habilidades van a poder incorporar más allá de lo que es el certificado, bi hizkuntzatan esaz. Antolatu nahi duzu bezala. Bai, bueno, agian nik perfilena esan dezaket eta bueno, emakume migratuei zuzendutako formakuntza ekintza bat dala eta kapazitazio eta kualifikazio beharrak dituztenentzat, ez? Gaur egun adineko pertsonen beharrak behar bezala hartatzeko nola ez eta hori kontuan izan behar dugu, ba mendekotasun egoera gero eta konplexuagoak dirala eta bueno, ba formakuntza behar dute, ba hori guztia, ez? Pluripatologia hori behar bezala hartatzeko. Perfilen aldetikan eta decía que los perfiles que se están trabajando no en este programa, porque en este programa de lo que se trata fundamentalmente es de que las personas que ya están trabajando adquieran el nivel de cualificación que obliga también, por otro lado, la ley y que les va a permitir desarrollar ese trabajo de cuidados de manera más profesionalizada. Lo decía también la diputada, hoy la dependencia, hoy las circunstancias de las personas mayores son diversas, se presentan diferentes pluripatologías, diferentes situaciones y es importante también entender que el modelo, es decir, tanto desde la Diputación como desde el Gobierno vasco, queremos desarrollar perfiles profesionales que tienen que ver con el certificado de profesionalidad, pero sin perder de vista un modelo de atención centrado en las personas. Eso significa un modelo de atención centrado en las necesidades de las personas, en los deseos de las personas, entender que la persona que se atiende es el centro de actuación y saber escuchar, saber responder a sus necesidades. Además de esto, como decía, estamos trabajando diferentes perfiles que tienen que ver con el desarrollo de la Silver Economy, que hoy no nos toca desarrollar, pero bueno, que tiene que ver también con la silverización de algunas profesiones que hoy existen y que entendemos que dándoles a esas profesiones un conocimiento sobre lo que supone el envejecimiento,
pueden tener esas profesiones mayor posibilidades de empleabilidad y pueden responder también de mejor manera a las personas, a las demandas de las personas mayores. Estamos hablando de silverización de profesiones habituales que tienen que ver con la, por ejemplo, la arquitectura, la adaptación de los domicilios, que tiene que ver, por ejemplo, con la asesoría financiera, que tiene que ver con la conexión de las personas que están en casa con el ámbito comunitario. Una persona que envejece en casa no significa que esté aislada, y muchas veces esas personas lo que requieren, aquí hablaríamos de la soledad no deseada, ¿no?, lo que requieren además de envejecer en casa es conexiones con el exterior. Pues ahí estamos intuyendo, ¿no?, que puede haber perfiles profesionales que puedan hacer esa labor más allá del cuidado directo, de conexión entre la persona que está en el domicilio y el entorno comunitario. Son profesiones, como digo, que estamos ahora investigando, que estamos analizando y que tendrán su desarrollo seguro, porque como el reto demográfico nos indica, cada vez vamos a ser más mayores, me incluyo, porque a mí ya me queda poco de vida laboral también, pero vamos a ser mayores diversos, además. Vamos a ser mayores diversos y vamos a ser mayores con muchas necesidades diversas, y por lo tanto tenemos que atender esas necesidades. Galdera bat. Beste bat, 200 lagunen formakuntza zari gara kasuretan, esan duzue aurten ala ere formakuntza modu orokorragoan 2500 lagunetara iritsiko dela, ze alde dago formakuntza bataren eta bestearen artean? Ba, oso ezberdina da, itinerario osoa prestatu dugu eta hor formakuntza okupazionala, eta hortan sartzen dugu 200 pertsona hauek, ez? Orain aurkeztu dugun formakuntza hortan, gero dakagu formación continua delako, eta hortan ba helburua da, zeharo ezberdina da, ACP konzeptu hortan trebatzea, batez ere egoitzetan dauden langile guztiei, ez? Liburu berdearen baitan. Eta hor, nik uste dut beste lanlerro oso garrantzitsua da Gipuzkoarentzako, benetan aurrera pauso importantea nahi badegu egin, ez? Arreta ereduan, jendia formatu behar dugu eta formakuntza hori guztioi eskaini behar zaie. Bestean, formazion jarraipen horretan, ez? Egoitzei ere eskainiko zaie formakuntza bereizi bat zuzendari taldea zuzenduta, eta bestela badakagu formazion reglada delakoa, eta hori edonor aukera edukiko du programación especialización dual hori sartzeko. Hoy IBAC-ekin gaude lanean eta publiko zehar ezberdina izango da. Alde batetik daukagu hiru arlo, ez? Etxean daudenentzako, lanean daudenentzako, aipatu deguna, egoitzetan daudenentzako eta merkatu oroar daudenentzako. Oso ezberdinak dira, baina denen baturarekin egiten dugu itinerario oso bat, ez? Ez dakite, bai? No, sí, decía que, bueno, pues que lo que hemos trabajado de la mano de Adinberri es un itinerario completo de formación, porque precisamente, ha salido, ¿no?, tanto por parte de Alfonso como en mis palabras, la necesidad de formar a todas aquellas personas que se encuentren en el ámbito de la atención a las personas con dependencia, ¿no? Entonces, queremos cualificar a esas personas, queremos dignificar la atención y también el trabajo, como señalaba Alfonso, y para eso, es muy importante profesionalizar los servicios, ¿no? Y ahí hemos hecho un trabajo a mano de Adinberri, primero de depuración de cuáles son los públicos que se pueden beneficiar
de este tipo de formaciones y salen, bueno, pues tres muy identificados, ¿no? Por un lado, dentro de la formación ocupacional, estas personas que están trabajando dentro de la atención en el domicilio, de la mano un poco de las PEAP, ¿no? Luego también tenemos con Lanbide, dentro de este mismo ámbito, unos proyectos singulares que van dirigidos también a un público, bueno, pues similar. Se hará también por comarcas, pero eso ya presentaremos en otro momento, porque esto lo tenemos en marcha ya, ¿no? La que estamos presentando está en marcha desde febrero y esto va dirigida a esas personas que están en el domicilio trabajando. Luego tenemos la formación continua, que es la que estamos ofertando en el ámbito del residencial, de las residencias de Guipúzcoa, dentro del marco del Libro Verde. Es una formación que se está ofreciendo a todos los profesionales, se está trabajando para todos los profesionales de las residencias. Las primeras sesiones ya se han ofertado y está centrada en el modelo de la atención centrada en la persona, precisamente la personalización de los servicios, este modelo de atención, cómo vamos a avanzar y cómo debemos de cualificar a los profesionales para que puedan ejercer este tránsito a ese modelo de atención centrada en la persona. Este es el Libro Verde, con Lanbide también, y bueno, pues de la mano del Nazaret se han identificado, bueno, pues diferentes socios que puedan aportar y ayudar a sacar todo este tipo de formaciones adelante. Tenemos también otro tipo de proyecto y luego tenemos la formación reglada, que es la que se está trabajando con el IBAC. Hace poco tuvimos un encuentro, la formación dual, muy interesante, fue un encuentro técnico interno, pero bueno, pues ya se están viendo los frutos de esa formación dual con el IBAC y también las empresas serán los receptores de ese tipo de formación. Como veis, los perfiles son muy diferentes y abarcan un poco todo lo que es el ámbito de la atención a la dependencia, desde el domicilio hasta el mercado libre. Vale. Azken galdera bat iristen zaigu, Radio Nacionaletik, ¿cuántas personas podrán formarse este año o en general una media? Con este programa, o sea, todo el programa formativo que tenemos están identificados 2.500 personas. Con este programa en concreto se han identificado 200 personas. Se ha hecho una depuración desde el departamento que fue muy interesante de ver qué personas no tenían la acreditación, pero estaban trabajando ya en los domicilios, tenían dificultades de acceder a la acreditación, sobre todo por tema de cualificación digital, por tema de horarios y demás. Y entonces, después de hacer esa depuración de todas las personas que están detrás de estas contrataciones, han salido 200 personas. Que son, en base a estas 200 personas, se han organizado los grupos de trabajo. Badakigu etxeko langileen gehiengo esan duzun moduen atzerritarrak diezela eta horietako asko egoera irregularrien dauzela, ez dakit mekanismoren bat deko zuen formakuntza horiengana heltzeko bebai. Bueno, nosotros hemos iniciado un proceso efectivamente de para regularizar a las personas. La regularización de las personas extranjeras pues tiene dificultades de tiempo y tiene dificultades de acceso, ¿no? de comprensión. Hemos iniciado precisamente en la Soaldea, pero queremos extenderlo, un programa que denominamos W, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el acompañamiento a las personas en los periodos de formación, prácticas en la empresa, y en paralelo se les acompaña en el proceso de regularización, ¿eh? Entendemos que las personas emigrantes, efectivamente, pues hoy son son las que mayoritariamente atienden a las personas que están en sus domicilios, pero no solo ahí. Es decir, tenemos muchas personas, mucha mano de obra y mucho talento que tenemos que aprovechar, que tenemos que incorporar, y desde el departamento, como digo, estamos iniciando de manera experimental todavía, pero procesos de acompañamiento a la regularización, porque es fundamental precisamente también para dignificar el trabajo de las personas. Lo que quería decir, si me permites, sí. Mete, el programa, que igual no lo hemos contado, el programa que hoy presentamos tiene una característica
de tal manera que permite a las personas que están en el domicilio trabajando y que tienen dificultades por brecha digital o por lo que fuera, de acceder a los canales habituales de formación ocupacional que ofrece Lanbide, y consiste, el programa consiste en la elaboración de unos materiales pedagógicos, de una maleta pedagógica, ya llamamos, de tal manera que las personas pueden durante la semana en su domicilio ir aprendiendo, ir leyendo, ir haciendo ejercicios, y el sábado, el fin de semana, hay una sesión presencial en la que se explican las dudas, se evalúa el trabajo, etcétera. Ese es el diferencial para este colectivo que, como hemos dicho las dos, tiene dificultades de acceso a los circuitos habituales de formación, porque es verdad que Lanbide tiene una oferta, pues probablemente insuficiente, pero tiene una oferta en formación, se están trabajando en otras líneas, como bien ha comentado la diputada, pero es verdad que este colectivo que ya está trabajando y que está desarrollando una buena labor, tiene problemas de acceso a la formación para cualificar. Entonces, la innovación, digamos, o el elemento diferencial de esta formación está un poco en la metodología, ¿no?, de aprendizaje, que les permite pues acceder a ese certificado de profesionalidad de una manera pues especial, ¿eh? No se requiere la presencialidad que requieren los certificados de profesionalidad habitual en la oferta normal de Lanbide, y lo que les permite es eso, en casa poder ir trabajando esos materiales y en una sesión presencial de alguna manera evaluar, responder dudas y seguir avanzando. Es un proceso más lento, claro, pero ese es el elemento innovador de esta metodología, que, como digo, lo iniciamos nosotros en ese proceso de SciLab experimentándola, y este año, porque nuestro interés es de alguna manera escalar aquellos programas, aquellos procesos que entendemos que pueden ser de éxito, y Guipúzcoa para este proceso pues será un territorio fundamental por precisamente la extensión de la PEAB, ¿no?, que desarrolla, pues yo creo que un servicio espléndido y fundamental y de atención a las personas que quieren estar en su domicilio. Sí, querría saber cuál ha sido la acogida de esas personas. ¿Si ha habido algún tipo de recelo o han estado abiertas a esta formación? Porque estaban trabajadoras. Sí, estaban trabajando ya, quizás no veían la necesidad de esa cualificación, de esta certificación, o al contrario, ha sido todo fácil. No, sí, precisamente es que lo que hay que hacer es acreditar el certificado, con lo cual ellas tenían dificultades para poder hacerlo, ¿no? Como hemos dicho, brecha digital y fundamentalmente también disponibilidad horaria. Claro, al presentarles un proyecto absolutamente adecuado a sus necesidades, la verdad es que la acogida ha sido muy buena. Lo que está surgiendo también entre ellas, ¿no? Muchas veces solemos hablar de lo intangible, ¿no? Y es cuando ofreces un espacio donde se comparten experiencias, ¿no?, dudas y también buenas prácticas, ¿no? Y eso está resultando muy provechoso, muy rico, muy enriquecedor para ellas, por un lado, porque se les cualifica, se sienten apoyadas y consiguen solventar esa incertidumbre que tenían de qué va a pasar si no consigo la acreditación, ¿no? Bueno, pues han visto una vía adecuada a sus necesidades para conseguir esa acreditación y, por otro lado, pues ese espacio de compartir que también les refuerza y les acompaña. Valoración positiva. Es más trabajo, pero valoración positiva. ¿Vale? Hemen utziko dugu. Bueno, mila esker, asteburuan.